Buenas, no sé cómo se va a ir viendo la imagen de este video porque está como nublado y aprovecho para ponerme a grabar porque había salido un poquito el sol y otra vez se nubló, así que capaz que vayan viendo como que cambia la imagen. Y para el video de hoy vamos a charlar mientras me maquillo. Quiero hablarles de algo que me estuvieron pidiendo, que es sobre romantizar la vida. El romantizar la vida siempre está muy asociado a las redes sociales. Y yo quiero salir un poquito de ahí. Quiero, más vale, hablarles desde mi experiencia. No es que este va a ser un video en el que les voy a decir qué es lo que tienen que hacer o les voy a dar la receta o las claves de la vida para romantizar la vida y ser felices. No, esa no es la intención de este video, sino que simplemente les voy a hablar de cómo yo vivo el romantizar mi vida, cómo yo lo entiendo, porque yo supongo que no todos lo podemos llegar a entender igual, aunque por ahí hay como esta idea, como les decía, muy de las redes sociales, que romantizar la vida es subir fotitos lindas y hasta ahí nomás, y yo quiero como llevarlo a otro lado, más desde cómo yo lo vivo. Y bueno, si hay alguien que a lo mejor le puede servir algo de lo que yo le cuento y lo puede aplicar en su vida, lo puede tomar. Mientras le charlo, me van a ver maquillándome. Voy a estar probando un maquillaje estilo Vanilla Girl o Chica Vainilla, que está muy en tendencia últimamente. Ahí ven que está saliendo el sol, me encanta. Toda esta primera parte de skincare lo hago usando los cosméticos de Francesca Beauty. Bueno, ahora estoy quedando ciega. Primero que nada, podemos empezar por lo que yo entiendo de romantizar la vida, que es lo que yo interpreto de eso. Y para mí es un posicionamiento o actitud ante la vida. Es la forma en la que yo me paro frente a la vida y cómo vivo, cómo actúo, cómo pienso, cómo siento. Podría ser también entendido como mindset, como una forma de pensamiento, si también quieren. Realmente siento que es algo que empezó un poquito antes, desde que se hable más que nada de esto en las redes sociales. Como que siento que es algo que de a poquito uno va gestando o procesando, porque justamente para mí es algo que va mucho más allá de lo material, de lo superficial, de lo estético, de subir una foto linda, de ir a lugares lindos y sacar fotos. Para mí tiene que ver con algo mucho más profundo, con algo interno, con algo más mental. Porque nuestras acciones, nuestras actitudes están sumamente influidas y determinadas por nuestras formas de pensar, de concebir las cosas, de entender las cosas. Creo que para ponerlos mejor en contexto sería bueno volver un poquito más atrás en mi vida. Adolescencia. Creo que tengo muchas seguidoras que están en la adolescencia. Muchos sabrán que la adolescencia es un momento bastante crítico. Pasamos por muchos cambios, por muchas emociones, por muchas cosas nuevas. Se da más que nada en esa edad la cuestión de las inseguridades y muchos pensamientos intrusivos. Sentirse fea, también qué es fea, qué es belleza, qué es ser gorda, qué es ser flaca. Todo eso viene de la sociedad en la que vivimos y que a nosotros las mujeres nos marca desde que somos muy chicas y condiciona todo nuestro sentir y nuestro existir, básicamente. Como toda adolescente de 14, 15 años, era muy insegura, no me quería, no me gustaba cómo me veía, hacía cosas poco saludables con tal de llegar a determinado estándar o prototipo de cuerpo de belleza. Básicamente me odiaba. Yo además, desde los 15 trabajo con mi imagen, desde los 15 soy modelo, o sea, y es bastante jodido trabajar con tu imagen en una época de tu vida en la que estás pasando por todas esas cosas y tu cabeza no para de decirte cosas horribles. O sea, imagínense lo que es eso, tener que verte en una foto que lo sube un local para el que trabajás y una foto sobre la que vos no tenés control y capaz vos no lo hubieras subido, y ver eso y hay algo específico que no te gusta, te destruye. Pero bueno, uno crece, uno va entendiendo las cosas de distinto modo y aprende a quererse. Y yo creo que eso es como el punto central del romantizar la vida. Bueno, pero ¿cómo sería esto de comenzar a quererse, de aceptarse uno mismo? Y la verdad que es todo un proceso. Yo creo que en mi camino, en mi proceso, desde mi experiencia, yo creo que todo empezó a cambiar el diálogo interno con uno mismo, conmigo misma. Seguimos hablando de romantizar la vida, ¿eh? O sea, para mí, cuando pienso en romantizar la vida, también pienso en que las palabras crean realidades.
Yo a los 15 años me odiaba, y eso es un diálogo interno, pero súper negativo. Llegó un momento en mi vida en que empecé a tener otro diálogo interno conmigo misma. Yo, por lo general, siempre me veía a mí misma como alguien, por ejemplo, con suerte. Creo que eso ahora se conoce como el Lucky Girl Syndrome, o síndrome. Y eso, ahora lo veo así, creo que es eso. Porque ahora se habla de eso, pero en su momento no sabía qué era. Yo le decía, básicamente, sentirme que siempre tenía suerte. Entonces, cuando pude dejar de lado estos pensamientos intrusivos, dejé de verme como una persona a la que todo le salía mal. Dejé de verme como una persona triste, dejé de verme como una persona con una vida miserable, como una persona que no se quiere, como una persona que no quiere ser esa persona, a verme como alguien que se merece muchas cosas buenas y que le pasan cosas buenas. Y esto ni siquiera lo hacía de forma consciente, no es que yo un día empecé a decir, bueno, me voy a empezar a decir cosas lindas frente al espejo. Puede que le sirva hacer eso. Ojo, no digo que no. A lo mejor a alguien le puede servir empezar justamente de forma consciente e intencional ponerse frente a un espejo y empezar a resaltar todos los aspectos positivos que tiene. Pero bueno, es muy difícil. Entiendo que sea muy difícil para algunas personas llegar a eso. Con esto de que las palabras crean realidades es de suma importancia, entonces la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Es a partir de ese diálogo interno que uno después despliega todo en su vida. Pero no porque quiera aparentar que no tengo inseguridades o que todo está bien, que no me pasa nunca nada malo por la cabeza, que me amo completamente a mí misma, no. O sea, es entender que todos tenemos inseguridades. Todos tenemos días en los que no nos sentimos bien con nosotros mismos. Pero no tiene sentido remarcar todas esas cosas todos los días de tu vida, decirlas en voz alta y creértelas, ¿se entiende? Ese es el problema. O sea, uno no se tiene que dejar definir por esas cosas. Hasta podemos llevarlo a algo más material, algo más, por ejemplo, un examen. Yo, y miren que esto no es algo a propósito, o sea, nunca dije, bueno, me voy a empezar a imponer esto y a pensar esto así, creo mi realidad. No. Es algo que hice sola y que después me di cuenta de lo que estaba haciendo y cómo me estaba funcionando. Que es, por ejemplo, tengo un examen, un parcial, lo que sea. Pueden aparecer las ansiedades, ese miedo a que te vaya mal, a algo. Pero al mismo tiempo, o sea, es muy raro. Pero al mismo tiempo en el que me aparecen esas ansiedades, esos miedos comunes de todos, tengo como una certeza, una seguridad de que en eso me va a ir bien. Que no lo puedo explicar. O sea, yo tengo como una seguridad de que pase lo que pase me va a ir bien, por más de que estén esas ansiedades. Pero por esta cuestión de que logro lo que me propongo, de que tengo suerte, de que las cosas se me dan porque me lo merezco. Entonces, en vez de estar taladrándome la cabeza pensando de ay no, me va a ir mal, voy a desaprobar, yo literalmente nunca pienso, o sea, si bien estudio literalmente, o sea, yo me pongo las pilas y estudio para no desaprobar. Puede ser que alguna vez me sienta floja en algo y sin embargo yo tengo esa seguridad de que me va a ir bien. No voy a estar diciendo voy a desaprobar, me va a ir mal, ay qué miedo, me va a ir mal. No. Lo mismo, termina el examen, por ejemplo, un examen escrito. Y si alguien me pregunta cómo te fue, yo sinceramente, o sea, ni siquiera es que digo, ay, le voy a decir que bien, para creérmelo a mí misma. No, yo directamente me sale automáticamente bien. Porque yo es una certeza que tengo, yo realmente lo siento, lo creo. A veces puede pasar que no, o sea, esto es lo que me pasa a mí en mi vida, lo que yo siento y lo que a mí me hace bien, digamos. Si yo por ahí pienso así, es lo que a mí me sirve, a lo mejor a alguien le puede servir también. Pero no es tan fácil como decir, bueno, estás triste, te tenés que creer que estás bien y vas, mágicamente vas a estar bien. No es eso tampoco. El estar triste, el estar deprimido, no va a cambiar de un día para el otro solo por decirte no. Tenés que pensar en que estás bien y creértela, y así vas a salir de la depresión. No, las cosas no se solucionan así. No quiero tampoco que llegue ese mensaje, por favor. Como les digo, esto es lo que me sirve a mí. Cada persona tiene sus propios procesos. Y eso me lleva a hablar sobre las actividades y rutinas. Muchas veces en las redes sociales nos encontramos con blogs o días de personas que tienen una rutina súper productiva. Se levantan a las 6 de la mañana
van al gimnasio, se hacen una tostada con palta, se hacen una mega, un mega tazón frutal con todo tipo de cosas, hacen 10.000 cosas en el día y uno ve eso acostado desde su cama viendo la vida pasar. Pero eso en sí no es, no tiene que ser la única forma de romantizar la vida de uno. Esa es la forma que esa persona en particular que hizo ese video encuentra para romantizar su vida o para tener un día productivo o para sentirse bien consigo mismo. O sea, la clave para que vos puedas romantizar tu vida no va a ser copiarle la rutina de las 6 de la mañana a fulanito. Yo, por ejemplo, eso no me serviría. Yo me llevo a levantar 6 de la mañana y sería el peor día de mi vida. Pero porque yo soy yo y esa persona es esa persona. Más bien, el romantizar tu vida no es tener una vida estéticamente bonita que pueda terminar siendo un TikTok, sino que es encontrar lo que a uno le hace bien, lo que a uno lo llena, lo que a uno le hace feliz. Por ejemplo, esta persona se levanta a 6 de la mañana, va al gimnasio. A mí no me gusta el gimnasio. Lo veo como un tormento, como una tortura medieval. No me gusta, lo sufro, lo sufriría. Esto no es lo mío. O sea, no es lo mío, no coincide en nada conmigo misma. Entonces, por un tiempo no estuve haciendo nada de movimiento, de actividad física, hasta que este año descubrí el yoga. El yoga, literalmente, es mi actividad perfecta. Y tiene que ver con eso, con sentir que estás haciendo cosas que son para vos, que te hacen sentir vos. Entonces, a algunas personas les puede hacer bien el gimnasio, y yoga no. Y yoga no les gusta. No, les puede dar hasta ansiedad muchas veces el tema de la respiración, la meditación, y prefieren más descargar energía en el gimnasio. Bueno, lo que me pasa a mí es que yo justamente necesito de ese momento de desconexión, de relajación, de parar a pensar, de darse un respiro, de sentirse en el presente. Eso me hacía mucha falta a mí. Pero bueno, como les digo, es lo que yo necesitaba. Entonces cada uno tiene que encontrar lo que necesita. A lo mejor no quiere hacer nada de eso, puede probar pilates, puede probar algún deporte, a lo mejor algo más artístico. A mí, por ejemplo, me gustan tantas cosas y trato de darle un tiempo a todas esas cosas porque sé que me hacen bien. Uy, casi se me rompe el espejito. O sea, para mí no hay mejor forma de romantizar mi vida que hacerme un café y leerme un libro. Y no agarrar y sacar una foto del libro. O sea, no digo que no hagan eso, pero eso no es solamente el romantizar tu vida. Sale por fuera de la pantalla del celular. Es disfrutar de lo que estás haciendo. Bueno, y esto también como que me lleva a pensar un poco en la idea de ser el protagonista de tu vida, que esto es algo sumamente asociado a romantizar tu vida. Y muchas veces nos podemos encontrar con estos consejos como de ser el personaje principal, hacer las cosas de tu vida cotidiana con música. Son como pequeñas técnicas para vivir más el momento y sentirse a gusto con ese momento. Entonces, por ejemplo, hacer las cosas con música de fondo, romantizar el estudio preparándote algo que quieras comer, que te guste mucho tomar, el sacar fotos de cosas bonitas también puede ser parte de romantizar la vida. Pero hay algo que hay que dejar en claro. Es ser el personaje principal de tu vida, no el de la vida de los demás o el de la vida en general, sino el personaje principal de tu vida, y entender que hay un límite donde está la vida del otro. Entender que uno tiene el control de su vida y que la vida de uno y cómo vive la vida uno no tiene que depender de los demás. Nuevamente, no es tan fácil como decir a una persona que está realmente triste, que está depresiva, que está angustiada, vos elegís estar así. No, por favor, no. Y es básicamente, eso que te hace feliz puede ser hasta la cosa más mínima. Es apreciar las pequeñas cosas de la vida. Esas cosas tan comunes y cotidianas, sentirlas como algo por lo cual uno está agradecido. Yo estoy agradecida de cada día agarrar y tomarme un café y estar relajada, por ejemplo. Aunque a veces eso no sucede porque tengo muchas cosas de la facultad, pero cuando tengo esos momentos de relajación es como, bueno, agradezco esto. Agradezco poder estar estudiando. Agradezco poder estudiar eso que me gusta. En vez de ver súper negativo el tener que sentarme e ir a estudiar, que muchas veces sí me pasa, que me quejo, porque uno no siempre está con todas las pilas y toda la energía para sentarse y estudiar por todo lo que implica hacer eso. Pero bueno, es como pensar, bueno, tengo la oportunidad de estudiar, de nutrirme, de conocer
y es algo que me gusta. Y algo que también siempre dije que es algo que quiero mantener mucho en mi vida, que no quiero perder, que es en relación a mi niña interior. Algo tan pavo como ver películas de Disney. Ayer a la noche me puse a ver La princesa y el sapo porque quería hacerlo, porque necesitaba eso, ¿se entiende? Necesitaba cantar las canciones del Doctor Fácil. Otra cosa que a mí me sirve un montón es este momento, el momento del maquillaje, el momento de ver qué me pongo, de ponerme lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien, lo que a mí me define, lo que a mí me identifica, lo que a mí me representa, sin que me importe la opinión de los demás, porque literalmente todo lo que elijo ponerme, nunca pienso, ay no, no estoy yendo muy arreglada, no estoy yendo como muy producida, si solo voy a cursar, ¿qué van a decir los otros? ¿Qué van así nomás? Nunca se me pasa eso por la cabeza, pero lo digo porque antes sí, cuando era más chica, sí se me pasaba por la cabeza. Después de todo, como les puse al final del anterior video de outfits, esta frase de Vivienne Westwood, que es que definitivamente la moda cambia la forma en que nos sentimos. Y yo lo siento totalmente así. Yo muchas veces tengo días, pero bajón, o sea, muy mal. O hasta, por ejemplo, voy a rendir y uno cuando rinde están ahí las ansiedades y los nervios. Y yo, sin embargo, me tomo mi tiempo para maquillarme, para ver qué me pongo, qué quiero transmitir con lo que me pongo. Muchas veces elijo qué ponerme de acuerdo al profesor. Imagínense, o sea, de acuerdo a lo que le quiero transmitir a ese profesor. Más seriedad, más confianza. Yo uso mucho este momento de producirme para romantizar mi vida porque ya me posiciona de otra forma ante la vida. Ante el día, por lo menos. Me ayuda a afrontar el día con onda, con buena onda. Pero tiene que ver con eso, con embellecer las pequeñas cosas de la vida o por lo menos apreciarlas, valorarlas. Bueno, yo por ejemplo casi que no hago este video hoy. Creo que un poquito ponía de excusa que esté nublado, como que decía que por eso no iba a grabar. Pero en realidad también porque es como que no estaba tan de ánimos. Como que no me sentía para mostrar mi cara en una cámara, para grabarme. Y de la nada apareció ese solcito y yo dije, no, listo, esto es por algo, vamos a grabar, me voy a poner las pilas. No voy a dejar que me gane la presa de este día gris. Y yo misma agarré y cambié básicamente mi tarde. Pero si bien yo les dije que iba a sacar de foco el tema de las redes sociales, creo que estaría bueno hablar sobre eso porque literalmente es lo con lo que mayormente se asocia. Yo creo que el sacar fotos, hacer videos y subirlos a las redes sociales es bueno. O sea, es una forma también de cambiar, de instalar este pensamiento. Es como una forma de autoconvencerte y mirar, ¡ay, mira! Mi vida en serio es tan linda. Realmente las cosas que hago son lindas. O sea, yo me acuerdo que hice esto en este momento que me preparé este cafecito. Me sentí re bien después cuando lo tomaba y me leía un libro. Está este tema de que, bueno, los influencers o la gente en las redes muestra solo el lado bueno de su vida y no muestran cuando están mal y están llorando y se sienten mal consigo mismos. Estaría bueno como deconstruir un poco esa idea de, ay, solo muestran su vida perfecta. Yo creo que hay que entender que todos recortamos nuestra vida en las redes sociales, y porque además es casi imposible mostrar toda nuestra vida en las redes sociales, y todos hacemos recortes de nuestra vida cuando las mostramos, o hasta cuando hablamos de nosotros mismos con otras personas, nunca vamos a mostrar realmente quiénes somos y todo lo que nos pasa, y no se puede. Y es entender que uno elige qué mostrar y qué no en las redes sociales. Y no podemos obligar a las personas y decirles, no, mira, vos tenés que mostrar cuando estás mal también. No tendría sentido, porque esa persona no se siente cómoda y punto mostrando eso. Y uno, desde la posición de espectador, tiene que entender eso. O sea, que básicamente es un recorte de la realidad de esa persona. Con que cada uno de nosotros entendamos que es un recorte y que no es su vida en totalidad, y que por detrás de esa imagen tan linda que nos está mostrando pueden pasar un montón de cosas, porque es una persona con una vida. Ahí podemos dejar de ver como algo negativo el que una persona quiera mostrar solo lo bueno de su vida. Uno no puede estar 24/7 pendiente de lo que sube y pensar, bueno, capaz que subo esta imagen re linda de este lugar y hago sentir mal a alguien porque no está en este lugar.
¿Entienden lo absurdo que sería eso, el vivir siempre pendientes de otras personas solo por subir una foto linda o un video con cosas lindas? O sea, entiendo que mucha gente puede llegar a ver esas fotos, esos videos y realmente sentirse mal con su vida. Y para que eso no suceda, uno tiene que entender eso, que es un recorte y que no es toda la vida de ese sujeto. Y que simplemente no lo elige mostrar porque no tiene por qué mostrarlo. Y no tenemos que idealizar tampoco la vida de esas personas como que todo es perfecto y nada, nunca están mal y en nada les va mal. Así como les dije que las palabras crean realidades, en esta época yo creo que las imágenes también crean realidades. Así que bueno, no tengan miedo a ir probando cosas nuevas hasta descubrir lo que a uno le hace bien y animarse al cambio, porque llegar a tener estos pensamientos es cambiar la forma en que uno piensa. Es muy difícil. O sea, no estoy diciendo que todo esto que dije es fácil, sino que justamente es todo un proceso, es muy individual, es muy de cada uno. Y bueno, así quedó el make-up de Vanilla Girl. Espero que les haya gustado este video. La verdad que me costó mucho grabarlo, o sea, desde un inicio. Tenía anotado algunas cuestiones de las que quería hablar, pero la verdad que por ahí es como que cuesta mucho poner en palabras algunas cosas. Así que no sé si realmente les terminé de transmitir lo que yo quería. Pero bueno, hice lo que pude. Disculpas, porque la verdad que es un video bastante improvisado. No estoy muy convencida de este video, pero no los quiero dejar sin video. Así que nos vemos entonces en el próximo domingo.